Es verdaderamente dramática la situación que se está viviendo por estas zonas, por estas horas en la zona serrana, cercano a Saavedra. Varias dotaciones de bomberos de toda la región están trabajando para intentar sofocar las llamas. Según publica hoy el portal La Nueva Radio de Coronel Suárez, el foco se inició en la tarde de ayer y continúa, incentivado principalmente por la sequía y, como decíamos hace un rato, por los vientos que soplan fuerte del sector norte y noroeste. El siniestro aparentemente habría comenzado por la caída de un rayo, por una tormenta que pasó por allí, aunque otra versión indica que se escapó el fuego en una quema de pastizales. El principal sector afectado es la zona de La Blanqueada, que se encuentra en el límite del partido de Saavedra y Coronel Suárez. Pero las llamas se van desplegando hacia otros sectores producto de las ráfagas de viento. Están trabajando allí bomberos de diferentes lugares, servidores públicos de La Prida, de Coronel Pringles, de Cabildo, de Saldungaray. Por ahora no se utilizan aviones hidrantes porque dicen que deben utilizarse con vientos de más de 25 kilómetros en la hora, sobre todo por la turbulencia serrana, es complicado. Así que por ahora se está trabajando con los bomberos por la zona de tierra. De todas maneras, por el viento debieron bajar los bomberos, dejar que se queme la parte superior y trabajar en la parte más llana. Todavía el fuego no está controlado.